Hola, muy buenas tardes amigos y amigas que nos sintonizan a través del Canal 5, el canal comunitario intercultural de Huracán, y también los que nos ven a través del canal de YouTube de Huracán Nicaragua. Muchísimas gracias por preferir nuestra audiencia, por preferir informarse con Huracán al Día TV. Estamos en una audición más, también trayéndole mucha información institucional de los diferentes recintos, desde Bluefields, desde Las Minas y también desde acá de Bilwi. Así que tenemos muchísima información de interés para ustedes. Además, en este 2019 nosotros estamos de fiesta porque estamos cumpliendo 25 años de ser los pioneros en dar una educación superior intercultural desde las comunidades y para las comunidades también. Estamos desarrollando procesos de articulación con los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, acompañando a las comunidades, acompañando a los comunitarios en todo su proceso autonómico y de gobernanza comunal. Vamos a iniciar con las informaciones. Ya estamos en octubre, eso significa que está por culminar el año lectivo 2019. Por eso, desde la Huracán se comienzan a ofertar las carreras que se darán en el 2020. Desde Bluefields, la compañera Katie Ben nos preparó una nota sobre el proceso de captación que se hizo con estudiantes de secundaria de los distintos institutos de esa ciudad. Vamos a ver la siguiente nota. En Huracán Recinto Bluefields iniciaron las captaciones a los diferentes colegios de secundaria de esta ciudad. Desde horas muy tempranas de la mañana, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, recibió a estudiantes de los diferentes colegios de secundaria. Mi nombre es Roxana Espinosa, vengo del Colegio Cristiano Verbo. A mí me encanta que nos hablen sobre las carreras, nos informen. Porque así para los que estamos saliendo de quinto año, podamos saber a qué universidad podemos ir, informarnos sobre la carrera, podamos estar seguros. Importantísimo, porque así optamos por ser alguien mejor en un futuro, optamos por una profesión, optamos por ayudar a las demás personas con nuestra carrera. Ofertar las carreras a nuestros futuros profesionales es de vital importancia para ayudar a su desarrollo y a su decisión profesional. Para nosotros como Universidad Huracán, comunitaria intercultural, el objetivo fundamental es poder ofertar las carreras para el año lectivo 2020. Para todos aquellos bachilleres finalistas que ya concluyen la secundaria puedan optar a una de las carreras de aquí de Huracán. Mi nombre es Jocelyn Flores, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural cuarto año en la Universidad Huracán. El día de hoy estamos ofertando lo que es la carrera a los estudiantes de la secundaria. Los muchachos que han pasado se les ha enseñado las experiencias que nosotros vivimos como estudiantes en la carrera, pero también le hemos dicho que para ser un buen comunicador no solo te tenés que desempeñar como periodista, hay muchas ramas y eso es lo que le hemos dicho a los muchachos que han pasado y han preguntado por la carrera. Le hemos explicado que dura 5 años, que es una modalidad regular y es semestral. Y pues eso es lo que hemos compartido con los muchachos, la experiencia. Durante estos 4 años que he estudiado le he encontrado el amor y le he encontrado la pasión a la comunicación. Desde Bluefields para Huracán al Día les informó Katie Bent. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, en estos 25 años ha logrado procesos de internacionalización. Es por eso que 30 estudiantes de los 4 recintos de Huracán participan en el Rally Latinoamericano en el recinto Las Minas. Vamos a ver lo que nos preparó el comunicador José Edgar Medina. Con mucho entusiasmo, 30 estudiantes de los 4 recintos de Huracán
realizaron un proceso de refrescamiento previo al rally latinoamericano que inició hoy para resolver los 9 desafíos donde participan universidades de Latinoamérica. Los estudiantes están contentos por este proceso de participar en el rally latinoamericano porque les permite tener nuevas experiencias. Siento muy bien por estar participando en el rally latinoamericano. Sabemos que en Huracán es la primera vez que estamos participando nosotros y me siento muy orgullosa de estar representando a esta universidad muy multicultural. Considero de que va a ser una experiencia única, inolvidable para mí en lo personal, y será de crecimiento en lo que es el área de emprendedurismo e innovación, pues nos va a abrir nuevas puertas y vamos a ver nuevo potencial y nuevas áreas a descubrir en este rally latinoamericano. Es una de las experiencias más maravillosas que podemos tener como jóvenes, como chavalos y chavalas que apenas estamos emprendiendo este camino de la vida y que pues podemos emprender, conocer a otros chavalos de otro recinto para conocer sus ideas, sus expectativas, qué quieren y pues que salgan muchas ideas de negocio de modo de que lo tomemos como una experiencia. Vengo muy claro con la idea de que este rally va a ayudar y va a aportar mucho en el desarrollo de lo que es la interculturalidad y toda la región en general, así como también del país. Procesos de refrescamiento a los estudiantes fueron en diferentes áreas. Edición de video hoy y mañana, luego vamos a estar en una charla de innovación, perspectiva intercultural de género para la transformación social, la metodología Canva, y luego el día jueves estaremos en lo que es la conformación de equipos con la psicóloga del recinto y de Bluefield. Queremos que los estudiantes se apropien de una metodología de innovación abierta y que hagan innovación desde las aulas de clase, desde sus carreras, y que empiecen a abrir este mundo, estas ideas que tienen ellos, y las empiecen a poner para plantear soluciones para un cambio social. Esto es por disciplina. Vamos a conformar 6 equipos de 5 estudiantes por equipo cada una de las carreras para participar en este rally. El gobierno de Nicaragua envió su saludo a los estudiantes que participan en el rally en Huracán Las Minas, en su campus de Ciuna. Reciban un abrazo caluroso, ese abrazo del comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, que nos ha enviado, ¿verdad?, a darle ese saludo, ese ánimo, ese entusiasmo, porque el día de hoy, gracias a Dios, es un día muy importante, donde 10 países están en este importante desafío, ¿verdad?, que es el Rally Latinoamericano de Innovación. La perspectiva intercultural de género es el aporte significativo que estarán brindando nuestros estudiantes desde Huracán para la transformación social. Esta se conecta con todos los procesos que estamos desarrollando y que están siendo financiados por SAI desde los diferentes procesos que estamos encaminando desde el CEIN y desde nuestra universidad en su modelo de universidad comunitaria intercultural. Huracán continúa tejiendo la interculturalidad con los pueblos desde su participación en el rally latinoamericano. Como ya es de su conocimiento, en este 2019 la Huracán cumple 25 años de fundación. Es por eso que desde el recinto Pilwi se están realizando diversas actividades en el marco de esta celebración. Las candidatas y candidatos a Miss y Mr. Huracán Pilwi se reunieron con el vicerrector general y también con la psicóloga María Isabel Bucardo, porque ellos los capacitaron, uno sobre la filosofía institucional y el otro fue un taller de autocuido. Vamos a ver cómo fue este proceso. Bien, se me invitó para hablar con las y los candidatos a Miss y Mr. Huracán Pilwi sobre lo que es la historia de la universidad, cómo se conformó, ¿verdad? ¿Cuáles han sido aquellos momentos históricos importantes en el desarrollo institucional? Pero también hablar un poco de qué es lo que comprende
¿verdad? El modelo de Universidad Comunitaria Intercultural, su filosofía, su misión, visión, principios, valores, ejes transversales, ¿verdad? Y cómo esto ha coadyuvado a fortalecer el proceso de autonomía regional. Y explicar un poco también dónde habían estado algunas dificultades, pero también cuáles han sido los mayores logros que ha tenido la Universidad Comunitaria Intercultural en estos 25 años. Todo para mí. La luz es mi guía. En mi momento de inseguridad está mi fortaleza allí. En el momento en que siento que no puedo ver nada y me desespero, está la luz presente. Ahorita, después de este pequeño momento de identificar la luz y verla fijamente, y saber que la luz es parte de mi día a día. La secretaria funcional del sindicato realizó asamblea informativa para dar a conocer los posibles convenios con casas comerciales. Hoy realizamos una de las primeras asambleas docentes del mes, donde abordamos información general, como es el convenio que estamos tratando de establecer desde los gremios con la tienda comercial de la Curazao. Acordamos que vamos a invitar a un miembro de la casa comercial a que nos venga a explicar el procedimiento para adquirir el plan y los beneficios y contras que puede tener el plan empresarial. Pero además de eso, desde el gremio administrativo ha estado haciendo gestiones con la organización Panapana para los préstamos, para la fácil o la disponibilidad y accesibilidad del personal a los préstamos. Y otro interés que tenemos es con la ferretería. La idea es que con estos convenios o con estos contratos o planes que nosotros podamos adquirir, siempre contribuyamos al bienestar y el buen vivir de nuestros miembros de la comunidad universitaria, específicamente los trabajadores en este caso. En Bilwi se continúa desarrollando el Diplomado de Gobernanza Comunal. En esta ocasión se realizó el cuarto módulo y fue impartido por el licenciado Lenín Green, coordinador de IREMADE CISA Huracán. Okay, este módulo está relacionado con lo que es el desarrollo organizacional amparado a la administración de la propiedad comunal. Este módulo básicamente se trata de visibilizar la importancia de la administración de los recursos naturales, pero también que nuestras instituciones tradicionales en marco a la ley puedan también tener un nuevo enfoque de gobernanza y de administración que está relacionada con la parte de la institucionalidad de los procesos. Recordemos que normalmente la ley te establece que toda la parte de la estructura se hace en base a las normas, las costumbres y tradiciones, pero también estas costumbres y tradiciones tienen que apegarse a unas normas mínimas de institucionalidad y de gobernanza para la administración del recurso natural. El proceso, este diplomado, este encuentro básicamente se va a estar desarrollando en tres momentos. El primer día, que fue ayer, se ha estado abordando un poquito sobre aquellos principios de gobernanza, aquellos principios administrativos, el cual son fundamentales para lograr el desarrollo. Asimismo, se ha identificado aquellas realidades por territorio de cómo han sido los principales desafíos que ellos están enfrentando. Para hoy estamos desarrollando lo que establece el marco legal de la ley 445 relacionada con quiénes son órganos de gobierno, quiénes son las administraciones, las instituciones de organización como son las comunidades y el territorio. Entonces estamos viendo un poquito en marco a la ley qué cosas tenemos que ir fortaleciendo, qué tenemos que ir mejorando para que después eso nos conlleve a ver la parte de los procesos administrativos que normalmente se tienen que implementar o se pueden implementar en las comunidades indígenas en función de fortalecer la gobernanza. Están participando 7 territorios indígenas y organizaciones de mujeres en representación de los territorios. Continuamos con más información institucional. Desde el recinto Huracán Bilwin se celebró el Open House. ¿Qué es el Open House? Bueno, es donde se dan a conocer las distintas carreras
que se están ofertando en este año 2020 o que se estarán ofertando en este año 2020. También se pone el quehacer de la universidad desde los institutos, desde los centros y además desde los gremios, ya sea administrativo, ya sea docente. Esto participan estudiantes de secundaria, los finalistas de acá, de Pilwi, de Puerto Cabezas, que vinieron hasta las instalaciones del recinto y también conocieron los laboratorios, ya sea laboratorios de inglés, de idiomas, laboratorios de biología, de dibujo, de suelo. Bueno, para esto vamos a ver la siguiente nota. Tenemos acá al Centro Cristiano Verbo, tenemos a la Escuela Doris Roncabey de Jack, tenemos a la Escuela Normal y también tenemos a la Escuela Marvin Mitchell. Todos son centros de estudio, de educación secundaria, y los que nos encontramos acá son estudiantes que están optando ya al bachillerato. Quiero decirles a todos y todas los estudiantes de que Universidad Huracán como casa de estudio, está abierta para cada uno de los muchachos que tengan intenciones o que tengan interés en estudiar una de las 14 carreras que nosotros estamos ofertando. Hay una diversidad de carreras y ustedes están listos para poder optar cada una de las carreras. Quiero decirles de que ustedes son el futuro de la región, ustedes son el futuro para desarrollar todo el proyecto de autonomía, pero también para desarrollar todas las comunidades indígenas. Voy a presentar la oferta académica para el 2020, carreras que ustedes pueden optar y a nivel de licenciatura nosotros tenemos la carrera de Administración de Empresas, Informática Administrativa, Sociología con mención en Autonomía, Ciencias de la Educación. Aquí tenemos con 4 menciones en Inglés, Matemática, Lengua y Literatura y Ciencias Sociales. Tenemos la carrera de Medicina Intercultural, Psicología en Contextos Multiculturales, Enfermería Intercultural, que tenemos la salida Técnico Superior y la licenciatura con mención en Higiene y Epidemiología. La carrera de Enfermería la ofertamos en la extensión UASPAM. A nivel de Ingeniería tenemos las carreras de Ingeniería en Sistemas, Agroforestal y Civil. Básicamente, estas son las carreras que ustedes pueden... La carrera de Sociología con mención en Autonomía. Esperamos que todos y todas puedan optar por alguna carrera y que puedan venir a nuestra casa de estudio, ¿verdad? Para tener como una primera opción. La carrera de Sociología, muchachos, es semestral, tenemos en la modalidad sabatino y dependiendo de la demanda podríamos ofertar el regular. Hablar un poco acerca de la carrera Administración de Empresa. Esta carrera tiene como objetivo formar talentos humanos, ¿verdad?, en la administración de empresa, pero con sentido de entendimiento, perdón, de emprendimiento e innovación. Eso es lo que queremos, ¿verdad?, en esta carrera, profesionales que tengan esa idea de emprender, la idea de innovar, ¿verdad?, que sean creativos y que con esto ellos puedan responder a las necesidades socioeconómicas personales, pero también dentro del contexto multicultural, ¿verdad? El objetivo de la carrera de Informática Administrativa es formar profesionales capaces de desarrollar, automatizar e implementar sistemas de información, así como el diseño de redes. En el caso de los ingenieros en sistemas formados en Huracán, pues es un profesional, ¿verdad?, con formación científica, humanista y tecnológica. Integra soluciones en tecnologías de información y los procesos de negocio, ¿verdad?, para cumplir con las necesidades de información de los mismos. Ingeniería civil y agroforestal. Muchachos y muchachas, decirles, ¿verdad?, que estas dos carreras son de mucha relevancia para nuestra región y nuestra localidad debido al proceso de desarrollo que está implementándose, digamos, en la costa caribe, y por lo tanto necesitamos profesionales que trabajen en estas ramas, ¿verdad? Si ustedes ven, la ingeniería civil, por ejemplo, en la ciudad de Bilbao ahorita se están terminando de construir algunos proyectos como el proyecto de agua potable,
pronto va a empezar el proyecto del hospital, ¿verdad? Y muchos proyectos de esa índole van a estar viniendo a la localidad y a la región. Por lo tanto, necesitamos profesionales de la localidad que puedan gestionar y ejecutar estos proyectos, ¿verdad? En el campo de la agroforestería, por ejemplo, tenemos proyectos de gran envergadura también, por ejemplo, en el territorio de Tapapí. El gobierno está impulsando, por ejemplo, lo que es el cacao. Entonces necesitamos profesionales también que puedan ayudar a los productores a producir de mejor manera, a aumentar los rendimientos de la producción. Este es el fortalecimiento de los sistemas de salud, de los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades mestizas, mediante la contribución con la salud integral de las personas. ¿Cuánto dura esta carrera? Pues en Huracán es un bono, dura 4 años. ¿Cuál es la modalidad? Es regular, de lunes a viernes, a veces en turno matutino y vespertino. Los campos, ¿dónde podemos trabajar como psicólogos? Ese es otro bono. Los psicólogos pueden trabajar donde se les dé la gana, donde quieran pueden trabajar. Lo que significa la carrera de medicina, ¿en qué consiste, verdad? La carrera de medicina intercultural tiene un régimen semestral, son 7 años de estudio. Necesitan saber que por vocación quieren ser médicos, no por pasión. Y también, donde quiera que se ame, el arte de la medicina se ama también la humanidad. Me llamo Nelly Virginia Martínez, vengo del Colegio Cristiano Verde, lo más verde. Bien, estamos descubriendo lo que tiene la universidad, los laboratorios, todo lo que está aquí. Está bonito, tiene todo. Que pueden venir a estudiar, que está bonito en la universidad y que tiene varias carreras. Milton Hernández del Colegio Católico de la Universidad. ¿Cómo te ha parecido todo este Open House 2020? Bastante bueno y pues la verdad me ha gustado cómo han presentado las diferentes carreras que ofrece la universidad. ¿Cómo has visto el recorrido también que le están haciendo? Bastante bueno, me ha gustado bastante. Que es una muy buena universidad y que deberían visitarla a ver si les gustan las carreras y les llama la atención la misma universidad. ¿Qué carrera te ha llamado la atención? Administración de empresas. Como ya saben, y es de su conocimiento, que en Huracán al Día TV les traemos historias de vida de personajes, ya sean de estudiantes, docentes. Bueno, en este caso vamos a conocer la historia de Sonia Janet Cordero. Ella es estilista profesional acá en Bilwi y también una de las patrocinadoras oficiales del certamen de belleza de Miss y Mr. Huracán Bilwi. Conoceremos su historia. Mi nombre es Sonia Janet Cornejo García, habito en el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Desde su adolescencia ha luchado por sus sueños. Janet es estilista profesional, cuenta con su negocio propio, pero también fue estudiante de Huracán en el recinto Bilwi. Inicié la universidad en Huracán en el 2000. En el 2004... yo tuve que viajar a Managua porque yo trabajaba desde el 98, trabajé con doña Damaris Barrera y tuve que viajar a Managua a sacar un curso de belleza general. Estuve un año allá en Managua estudiando. Luego regresé y quise volver a la universidad a seguir mis estudios de ingeniería agroforestal, por cierto. Y ya no pude seguir porque el pénsum la habían cambiado y tenía que volver a limpiar clases y todo. Entonces decidí retirarme y seguir lo que es la belleza. Aunque alejarse de la universidad fue un golpe duro para su vida, Janet está feliz con su nueva profesión. Me gusta mi carrera, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. Realmente me siento bien trabajando en lo que es estilista. El estilismo es una rama
extensa, tiene mucho, incluye todo lo que es belleza y realmente me siento bien. Me siento bien, no tomé una mala decisión, no siento que tomé una mala decisión y estoy trabajando y gracias a Dios me va bien, no me puedo quejar. Dios ha sido bueno conmigo y aquí estoy, sigo adelante. Tengo ya de estar acá en este local, tengo 6 años, voy para 7 años de estar aquí. Lleva 18 años siendo estilista, gracias a la señora Damaris, quien fue su primera jefa y mentora en continuar con esta profesión. Por eso Janet se siente muy agradecida por todo lo inculcado. Doña Damaris es muy especial para mí. Ella, desde un momento que yo no sabía nada, ella me abrió las puertas de su salón, ella me dio trabajo, estuve trabajando con ella 7 años. 7 años le trabajé a Doña Mari y por cosas de la vida, usted sabe, ya tuve que dejarla. A pesar de no ser parte activa de la Huracán, ella ha sido una de las principales patrocinadoras o colaboradoras en el evento de Miss y Mr. Huracán Bilwi. Porque yo fui universitaria, yo participé también en mi tiempo, yo participé en cuando se celebraba el aniversario de Huracán, yo participé y bueno, hay que apoyar a los jóvenes realmente, a las muchachas, es un gusto para mí hacerlo, siempre apoyo a Huracán. Ahora que es madre de 2 hijos, inculca a los jóvenes a que sean parte también de la universidad y que se profesionalicen en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Que sigan adelante. En la vida hay que proponerse metas y cumplirlas. No solo cada sueño, si uno se propone, uno lo logra. Nada es imposible en la vida. Janet Salón está ubicado en el barrio Filemón Rivera, contiguo al taller salvadoreño en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas. De esta forma hemos llegado a la parte final de Huracán al Día TV. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por vernos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde en el canal 5, que es el canal comunitario intercultural de Huracán, y también por vernos a través del canal de YouTube Huracán Nicaragua. No olvides suscribirte porque a través de sus suscripciones pueden ver todo lo que se sube a nuestro canal, todas las informaciones. Ahorita que estamos en celebración, que estamos cumpliendo 25 años, estamos subiendo muchísima información, estamos subiendo muchos spots de ustedes, porque ustedes son los que forman parte de la Huracán, ustedes hacen esta universidad. Muchísimas gracias por sintonizarnos, será hasta el próximo sábado.